Hola amigos, muy buenas tardes. Ahorita nos encontramos que vamos hacia la playa a caminar un rato. Saludos a todos mis suscriptores de parte de la Tacuatita. Saludos a la señora que comentaron sobre la costilla de puerco de chile amarillo. Sé que les quedo debiendo toda la receta. Le voy a hacer un nuevo video para que ustedes vean. Muchas gracias por su comentario. Apenas estoy empezando y la verdad, como le diré, no sé muy bien. Y pues los nervios me ganan también, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Y se los agradezco. Hay personas que están un rato, hay personas que están desde la mañana. Échaselo ahí. Y ves todo. Pues sí. Ya es tarde, pero se siente todavía muy fuerte el calor. Está demasiado, demasiado caliente y eso que ya es tarde. Oh, sí. Mire. ¿Cómo se llaman esos animales? ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama? ¿No sabes? Mire. Hemos comprado comida para darle. Miren, todos los americanos. Me llama la atención. La verdad no sé cómo se llaman esos animalitos, pero... ¿No sabes, hija, cómo se llama? Mírenlos. I'm so sorry. It's okay. Los que le llaman mucho la atención. Pues sí, se mira muy bonito el animal. A veces saben haber como unos 10, 12 de esos animalitos. A veces le dan de comer también y se miran muy hermosos cuando se ponen en medio a comer. De aquí andamos, mira. Antes de que empezara, después de que empezó la pandemia, se cerró este restaurante, pero este restaurante estaba abierto como 2 años atrás. Venía demasiada gente, pero después de que empezó el COVID, se cerró y hasta ahorita ya no han abierto, pero venden comida muy rica. Puros mariscos. Ajá. Y ahorita ya está cerrado. Miren, aquí atraparon un pescadito. Miren. Sí, hay muchas personas que están pescando, pero ya el muchacho sacó uno y... Ya miren cómo se mira el paisaje. De aquí, desde adentro del mar. Hacia los edificios. Se mira bonito, ¿verdad?
Ustedes pueden comentar también lo que les gusta, si hay algo que no les gusta, me pueden decir o dejar un mensaje y yo con mucho gusto les contestaré. Estoy aprendiendo también a contestar los mensajes porque, para serles sincera, pues no sé, le ando también buscando yo aquí a poderles contestar a ustedes, pero aunque sea tarde, se los contestaré. Y así. Pero de verdad, de corazón, les agradezco que vean mis videos, que están viendo mis videos, los comentarios que me hacen, todo eso. Yo se los agradezco de corazón. Y gracias a todos ustedes que lo están viendo. Si hay algo que no les gusta, ustedes me pueden decir. Miren otro pajarito. Otros pichoncitos, no sé, sean pichones, nosotros lo conocemos como pichones para allá en México, no sé cómo lo conozcan ustedes. No creo, este es como el otro que vimos allá. Aquí vamos. Miren otro pescado que agarró el señor ayer. Hay personas que saben pescar demasiado, yo cuando los veo. Ahorita no hay botes que estén o hieleras que estén destapadas, no están, sino para que se las enseñen cómo tienen de pescado. Hola. A ver qué encontraron. Encontraron algo, un pescado grande, yo pienso. Porque están, miren, se atraparon un tiburón. Miren, qué hermoso está. Miren, qué grande está el tiburón, miren. Qué grande. Miren, qué grande, es un tiburón. Es un tiburón que encontraron. Miren. Oye, está muy grande. Miren. Donde están pescando los pescados. Está muy grande. Que están pescando, han encontrado. Le están ayudando a quitarle el hilo de donde para pescar, ¿cómo se le llama? El anzuelo, se lo están quitando. Pero sí, está muy grande. Está muy grande. Sí, no se puede. Y más, no, y luego como uno lo va a subir uno, no se puede porque, pues, porque hay más personas y como lo están haciendo, sí. Ajá, entonces es cruel. Entonces, pues sí, obvio, uno entiende también. No, pero diga con lo de la cabeza, cuando le quitaron la cabeza. No podía ser manito. No. Ni que la niña chiquita. Mira. Por eso. Porque sí es demasiado, pues. Sí. Por eso. No es cierto. Sí. Yeah. Y uno como gente adulta, pues uno entiende también eso. No, sí. Es cruel, pero hay que comer. Sí. Y sí. Una buena comida se van a hacer ahorita ellos. Sí, claro que sí. Pero nunca había visto yo que se encontraron uno aquí de tanto tiempo que he venido. No, sí, la vez pasada, hace como unos 10 años, 420 libras. Oh, sí. Inmenso, lo contaron así,
Lo trajeron en un bote. Ajá. ¿Pero aquí lo agarraron? No, 600 libras, ¿no? Eso fue ahí, aquí, en el puerto. No, puerto. Aquí, no. No, aquí no debe ser en el puerto. El puerto de Sensai. Sí, 600 libras. Un poquito más. Pero es un tiburón. Es un tiburón, sí, ¿verdad? Sí. Es un tiburón. Y sí, yo también por eso no quise ver, por eso mejor me vine para acá. Es que tampoco dejan que grabe. No, no, no pues. Y es que sí, es que como lo miren, es que sí, es un cruel de forma de quitar. Oh, para quitarle, para que ya no siguiera sufriendo yo. El anzuelo, yo creo, ¿no? No, 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 el anzuelo sacó antes. Oh, ajá. Oh, pero tiene que, antes se lo llevaron con su cabeza para allá ellos. Sí, fue. Sí, pues. Pues cómo, pero entre dos, ¿no? Lo subieron. Muy apenas alcancé yo, pero al mero, mero tiempo que ellos los estaban subiendo, yo alcancé a llegar, pero nada más que luego se amontonó la gente. Como palanca. Ajá. La otra vez miramos también yo y mi esposo, no sé si era poca, una poca o una del fin. Sí. También aquí. Pero cómo gritaba el animalito, yo nunca había visto tampoco. Sí, también gritó fuego. Oh, sí, 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 se escuchó. Son fuertes, pero una sí. Vez saca uno ya se le acaba la otra vez. Ay, sí, pues. Como vieron, amigos, encontraron un tiburón, ya vieron, muy grande, pues. Pues bueno, amigos, pues ya le grabé un poquito para que ustedes vean dónde andamos ahorita de paseo. Entonces, va a ser todo. Ahí comenten ustedes, dejen su comentario y yo les seguiré contestando. Aunque sea un poquito tarde, pero yo les seguiré contestando. Estoy aprendiendo, acuérdense que estoy aprendiendo. Mil disculpas. Ok, que pasen una bonita tarde con toda su familia y que Dios me los bendiga. Adiós.